Los deportes en ORT Noticias. Con mucho gusto también de saludarlos, Claudia Vázquez, Javier Rodríguez, que están en el Estudio A, recibiendo todos sus saludos, llamadas, sus quejas también, que nos comparten inquietudes acerca de la actualidad y lo que se vive en cada región, en las zonas de Ciudad Victoria, en la región centro de Tamaulipas y en una buena parte también de nuestra entidad. También saludo a través de YP, en la Chabela ORT Mante, gracias por sintonizarnos, estamos a través de ORT Mante en toda la región cañera, sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y norte de San Luis Potosí. Ya como bien decía Claudia, 8 de la mañana con 12 minutos y sigue avanzando el reloj y nosotros, perdón, también avanzamos con la información deportiva. Y bueno, pues vamos a iniciar, si le parece a usted bien, con el Abierto de Australia. Los partidos semifinales se van a celebrar el día de hoy en la rama femenil. Y vaya encuentros, Naomi Osaka, sembrada número 3, va a enfrentar a Serena Williams. Este partido es a las 21 horas, 9 de la noche, tiempo del centro de México. Mientras que Carolina Muchová va a enfrentar, vamos a pronunciarlo como debe de ser, Carolina Muchová va a enfrentar a Jennifer Brady. La sembrada número 25 contra la sembrada número 22 es una semifinal sui generis, pero al final de cuentas pues llevará a cualquiera de estas dos a enfrentar a la ganadora de Naomi Osaka de Serena Williams. El caso de Naomi Osaka, pues si consideramos que es la tercera sembrada y de las mejores del mundo actualmente, va a enfrentar sí a la número 10 sembrada de este certamen, pero Serena Williams tiene una historia que carga cuestas de triunfos, de vaya, de éxitos y sobre todo de lucha inagotable, esa es la palabra, y que llama poderosamente la atención por la forma en la cual continúa a pesar de su edad, de su veteranía, pues dando buenos resultados, sobre todo dándole brillo a este que es el Abierto de Australia. Hay que recordar que es el primer gran slam del año que se celebra en aquel continente oceánico. Así las cosas. Por otra parte, dentro de la actividad de los varones, bueno, pues Daniel Medvedev, el sembrado número 4, hizo buenos los pronósticos y derrotó a Andrei Rublev, esto por parciales de 7-5, 6-3 y 6-2, y avanza a las semifinales. Estaba instalado en cuartos de final, mientras que, bueno, pues ya habíamos adelantado usted que Novak Djokovic avanzó, dejando fuera a Alexander Zverev. Y bueno, pues bienvenido sea todo lo que tiene que ver en torno a estas épocas en las cuales tenemos la oportunidad de disfrutar de eventos que hace prácticamente un año solamente eran repeticiones, eran recopilaciones, eran documentales y cosas del pasado, que no había oportunidad más allá de ello, dadas las circunstancias de las suspensiones que se comenzaron a dar precisamente en estas fechas de este, el Abierto de Australia, que no se jugó el año pasado. También recordamos el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, que también fue uno de los eventos que se suspendió, y de ahí el impacto se fue dando conforme fue avanzando los meses, los mismos días, las mismas semanas, y las circunstancias nos fueron dando cuenta pues de una nueva realidad de la cual todavía no nos recuperamos del todo, y vivimos en una nueva normalidad. Hay quienes todavía no se acostumbran y creen que no existe todo esto, pero bueno, cuando desafortunadamente y en lo personal para su servidor, fallecimiento de un tío cercano, de un tío, un familiar, el pasado fin de semana, y nos damos cuenta que las complicaciones se dan a causa de esta enfermedad, pues de verdad para mí, me parece a mí en lo particular una falta de respeto el hecho de que para quienes hemos padecido de estas circunstancias definitivamente dolorosas y que tenemos que verlas con fe, pero que al final sí, nos dejan un corazón roto, un corazón triste. Entonces, aquellas personas que no son empáticas y que no entienden que hay una realidad de la cual es ya debido a muerte, pues entonces no entiendo qué estamos haciendo los seres humanos en este planeta con esta inconsciencia. Pero bueno, cada quien sabrá, y al final de cuentas pues es cuestión de una elección. Si hay la posibilidad de que se reabran los espacios deportivos, las zonas para el deporte amateur y el deporte social, pero si usted elige arriesgarse y no acatar las medidas de sanidad y protocolarias y de manera responsable regresar a casa para evitar en todo lo posible contagiar a los adultos mayores, a nuestras familias, pues si usted lo va a hacer, pues hágalo de manera responsable. Pero si usted elige simplemente hacerlo como hasta antes del 15 de marzo del año pasado, pues entonces
No lo haga, porque de verdad, si usted no se cuida, no me cuida a mí, ni cuida a sus familiares, ni nos cuidamos todos. Entonces, es algo que hay que continuar reflexionando. Si se abre esta posibilidad, que ya está latente, de que haya actividad deportiva en nuestra ciudad y en nuestro estado, autorizado ya por el Comité Estatal de Seguridad en Salud, bueno, pues hay que hacerlo de manera responsable y que esto no provoque que en lo que ya conocimos en experiencia, desafortunadamente, pues haya sido un desorden y una indisciplina tremenda, de la cual nos hemos lamentado de verdad muchos, si no es que todos, muchos aquí en este planeta Tierra. No es nada más cuestión de Tamaulipas ni de México, es de todo el mundo. Bueno, pues vamos a los resultados del día de ayer. Dentro de la actividad de NBA, básquetbol profesional de los Estados Unidos, los Celtics de Boston derrotaron 112-99 a los Nuggets de Denver. Victoria de Portland, 115-104 ante el Thunder de Oklahoma, mientras que los campeones Lakers de Los Ángeles derrotan 112-104 a Minnesota Timberwolves. Los Grizzlies de Memphis cayeron apaleados 144-113 ante los Pelicans como locales. Y los Bucks perdieron también como locales ante Raptors de Toronto, tablero final de 124-113. Los Nets vencieron como visitantes 128-124 a los Suns de Phoenix. Buen partido, de muchos puntos. Y bueno, el día de hoy a cualquier cantidad de partidos para hacer mitad de semana, porque es miércoles. Y bueno, pues iniciando con el Magic de Orlando contra los Knicks de New York. Este partido va a ser a las 18 horas y de ahí un total de 10 encuentros los que se van a jugar el día de hoy en la programación de la NBA. Por otra parte, desafortunadamente, pero bueno, es una mala noticia que después se convierte en una alentadora, dadas las circunstancias de las cuales fue sujeto Rubén Omar Romano, después de que sufrió un infarto el lunes por la noche. Ayer fue operado en una cirugía de la cual salió con éxito, operado del corazón. El entrenador argentino, que recordamos que no ha dirigido cualquier cantidad de equipos en el fútbol mexicano, no ha sido campeón, pero ha sido protagonista importante, ha sido uno de los, en su momento, directores técnicos cotizados. Bueno, fue operado de emergencia en Guadalajara, operado del corazón, y fue exitosa la cirugía a la cual fue sometido hace unas horas el señor Rubén Omar Romano. Esto lo estableció un comunicado que se difundió a través de diferentes plataformas y redes digitales. Información de la Champions, sorpresa, no sé si para usted lo sea, pero lo que sí es un hecho es que fue una goleada, y de esas de las cuales, pues, el Barcelona, cuando parece que empieza a recomponer el camino en la Liga Española, pues desafortunadamente para la nación blaugrana, el día de ayer perdieron 4-1 en la ida de los octavos de final de la Champions. Perdió como local en el Nou Camp ante el Paris Saint-Germain. Las anotaciones fueron de Kylian Mbappé, con 3, fue un hat-trick de Mbappé, mientras que Moise Kean dio cuenta del cuarto gol. La distancia trató de acortarla a Lionel Messi. Bueno, de hecho se había puesto en ventaja el equipo del Barcelona con gol de Lionel Messi con la vía del tiro penal, pero no fue suficiente porque vino rápidamente al 32 Mbappé, después al 65, después al 70 Kean y otra vez al 85, 5 del final, el Paris Saint-Germain goleó al Barcelona. Y el Liverpool también gana con gol de Mohamed Salah y de Sadio Mané, esto 2-0 como visitante en la ida también de octavos de final ante el Red Bull Leipzig. Para el día de hoy, Sevilla contra Borussia Dortmund y el Porto contra la Juventus. Finalmente, el día de ayer en la Liga de Expansión, dos partidos. Primero, Pumas-Tabasco en Villahermosa empató a 0 con Cimarrones, y Correcaminos cayó 2-0 ante Leones Negros en la cancha del Marte Regómez. Vamos a una pausa, son 8:20 y regresamos con más de RT Noticias. Buenos días. Te esperamos en Ropa Victoria, tienda 5990 y Almacenes Victoria, donde encontrarás mercado.